Hola Capricornio, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a hacer es la lectura para las nuevas parejas de Capricornio, para mujeres y para hombres. Lo que vamos a revisar en esta lectura es esas parejas que recién inician, cómo lo vais a estar pasando, qué piensa tu pareja, cómo te ve, cómo puede ir la intimidad, el romance, el consejo que tengan las cartas del tarot para ti. Como esta va a ser una lectura general para todas las personas de Capricornio, te recomiendo ver también el vídeo de tu signo ascendente. Además, te invito a darle like a este vídeo, suscribirte a mi canal y picar en la campanita para que sigas recibiendo todos mis vídeos. Capricornio, vamos a empezar revisando esta relación que recién está iniciando. Y vamos a considerar los meses de, vamos a decir, desde mediados de septiembre a mediados de octubre. ¿Cómo va a ir estando esta relación tuya? Una relación que a lo mejor recién está iniciando, una relación que ya inició. A lo mejor una relación que tiene a lo mejor unos 6-8 meses de vida. A ver, las cartas me hablan de una relación que puede ser de tipo kármico, tal vez una persona con la que hace mucho tiempo querías salir, tal vez alguien que recién conoces, pero que me presenta que puedes estar conociendo de hace mucho tiempo, muchas vidas, ¿sí? Y esta relación parece que hay una fuerte atracción, hay una fuerte devoción en una primera instancia. Os veo como hablando mucho, chateando mucho y uniéndoos cada vez más. Es para ti una gran alegría tener a esta pareja, te sientes que lo tienes todo, pero es como que hubiese algo oculto, algo que no logras ver, algo que no logras dilucidar, ¿sí? Y es como que dentro de toda esta felicidad de poder tener para ti esta persona, de poder conversar con esta persona, de tal vez llevarte muy bien con esta persona, hay algo que escapa, digamos, a tu entendimiento, o que escapa hay algo que escapa de los planes que tú tienes con esta persona. Entonces, las cartas de lo que me hablan es como que para ti, desde tu punto de vista, todo marcha perfectamente bien, pero esta persona, hay algo que te esconde, hay algo que no te está diciendo toda la verdad. Y puede estar, de alguna forma, peleándose contigo en un momento totalmente inesperado en el que tú crees que todo va perfectamente bien, ¿sí? En el momento en que tú crees que estás afianzando los lazos, en el momento en que tú empiezas a hablar de boda, o empiezas a hablar de un vivir juntos, o empiezas a hablar de un futuro juntos, y esta persona puede en cierto momento desligarse, pelearse contigo, y hasta en algunos casos podría desaparecer de tu lado. Esta persona me representa una persona que es como muy fogosa, no solamente en el sentido sensual, ¿sí? Sino que además es como que tuviese pues ideas, fuese una persona ideática, ¿no? Entonces ahora le entra la idea de que quiere otra cosa, o que quiere otro tipo de relación, o de que no estoy seguro si quiero seguir contigo o sin ti, ¿vale? Y entonces en eso pues podéis tener algún tipo de altercado, algún tipo de hablar de que a lo mejor esta persona te dice que no se está llevando bien, que las cosas no salen como quisiera. Y ahí viene parte de esto que te digo, que te estaba ocultando algún tipo de información. Ojo, esto no es para el 100% de los casos, pero me habla, estate atento, atenta, que no sea tu caso, ¿sí? Me habla de alguna pareja de Capricornio que en eso pues esté iniciando relación ocultamente con alguna persona adicional a ti, ¿sí? Que pueda tener a alguien más y que esté justamente valorando el me quedo contigo o
con otra persona. Y puede darse el caso de que en algunos casos efectivamente esta persona pueda tomar una oportunidad, como quien dice, que le da la vida para irse con otra persona. Las cartas me hablan un poco de eso, ¿no? De esta partida, ¿sí? Bastante unilateral, ¿sí? Donde tú puedes quedar bastante triste, solo, sola, porque esta persona ha decidido por ahí que se va, que te deja, que se pelea, pero se está yendo a escondidas con otra persona, ¿vale? Vamos a ver qué piensa o qué siente por ti esta pareja tuya. Es como que la suerte o lo que pensaba que era bonito de vuestra relación, a su modo de ver, ya fue, ya pasó, ya tal vez feneció, murió, y ahora está en una bruma de pensar, pero ¿hacia dónde voy? Si yo quiero ser feliz, si yo quiero encontrar una persona, encontrar una pareja, y está como con un patiburrillo en la cabeza de entonces se nos ha terminado, ¿qué puedo hacer para tener a esa felicidad que yo quiero? Y ahí es donde viene esa especie de historia oculta que va a dejar de ser oculta, va a haber luz sobre este tema, pero de cierta forma esta persona cree que vuestra historia ha terminado, que vuestra historia de felicidad y tal, pues ya pasó, ¿vale? Y va a estar con esta, con una especie de bruma en la cabeza. Y ahí viene el caso. Y ahí viene el caso, esa posibilidad de que haya más de una persona o que a la vez que estaba contigo estaba haciendo como haciendo germinar alguna otra relación para luego pues escoger lo que más le convenía, ¿vale? Ojo, no es el 100% de los casos, hay que estar atentos, atentas. Si crees que es tu caso, siempre podemos hacer una lectura personalizada para justamente dilucidar si efectivamente es tu caso o no es tu caso, ¿vale? Pero esta va a ser, como quien dice, una tendencia, y una tendencia bastante fuerte en parejas nuevas de Capricornio, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a estar pues el tema de la pasión, de la intimidad entre vosotros? Por lo menos hasta el momento de esta especie como de ruptura, ¿sí? Vais a tener una intimidad bastante, yo la veo como bastante intensa, de forma muy romántica, bastante juntos el uno con el otro, o la otra con la otra, ¿vale? Si sois chico chica, creo que he dicho todas las opciones que hay. Entonces, hasta ese momento todo va a ser, por eso que va a ser como un crack donde tú no vas a saber qué ha pasado, porque para ti todo iba de fábula, había romanticismo, había mucha pasión, estabais muy compenetrados el uno con el otro, no podíais separaros o sentíais que estabais muy unidos, y en eso surge el crack y esta persona empieza a desaparecer. Esta persona le empieza a saber cada vez menos, hasta que en eso simplemente da ese giro, esa como desaparición. Hasta ese momento todo va de fábula. Entonces esto es algo que esta persona está tramando a escondidas, está tramando por detrás, ¿sí? Y en cierto momento es como que raca, pone las cartas sobre la mesa y te dice algo, para mí es una ruptura como un poquito sin sentido, ¿no? En cuanto ve que tú vas, quieres planes de futuro, o en cuanto ve que ya no es lo que era para él o para ella, no para ti, ¿vale, Capricornio? Que aquí el problema yo lo veo, ¿ves? Desde, porque empieza, esta persona empieza a mirar para otro lado. Empieza como a buscar a otra mujer, me sale como un hombre buscando otra mujer, pero lógicamente puede ser el caso opuesto, una mujer buscando otro hombre, ¿no?
u otra chica, no importa, ya, o sea, es la pareja de Capricornio buscando a otra persona. Así de sencillo, para no tener problema de si es chico, chica, chico, chica y todo esto. Entonces, el problema no eres tú, ¿sí? Aquí tú me sales como muy, como enamorado, enamorada, poniéndolo todo para que esta relación funcione. El problema es que esta persona no está por la labor de que esto funcione, está por la labor de tenerte a ti, pero también tener a alguien más. Y cuando ve que ya te tuvo y que lo otro empieza a prosperar, pues te deja y se va por lo otro, ¿vale? Entonces, realmente es esta persona la que no funciona, la que te está haciendo perder tu tiempo, ¿sí? De conseguir un bonito amor, y porque te busca por todo lo que le puedes dar, por la intimidad, y para ti es todo un sacrificio perder tu tiempo y tu amor y tu cariño y tu digamos, y tu vida con esta persona, ¿vale? Cualquier cosa, por favor, si tienes dudas, lo revisamos, ¿vale? Podemos hacer una consulta personal, revisamos el caso para que estés tranquilo, porque esto no es nunca el 100% de los casos. Es una lectura general y aplica para mucha gente, pero siempre habrá la gente que no le aplica, ¿vale? Porque es general, porque no es una lectura personal. Acuérdate, por favor, de revisar también el vídeo de tu signo ascendente, que a veces estamos más marcados por el ascendente que no por el signo, y eso también va a marcar diferentes épocas del año donde es así. Y nada, pues, como siempre te digo, si te ha aportado información importante, regálame tu like y comparte con todos tus amigos en redes sociales. Coméntame cualquier cosa justo aquí debajo, suscríbete a mi canal y pica en la campanita para que sigas recibiendo todos mis vídeos. Y nos estamos viendo muy pronto. Adiós.